Si quieres evitar los sofocos, atento a este vídeo porque te voy a contar algo fundamental. Soy Marta Marcé y soy nutricionista y naturópata y hace más de 11 años que estoy en menopausia precoz y por ello quiero contarte todo aquello que hace que viva esta etapa de la vida con plenitud. Los sofocos son uno de esos síntomas que muchas mujeres sufren en menopausia. Pueden empeorar tu calidad de sueño, pueden darte como vergüenza cuando te pasan que estás con gente, pueden generarte mucha inquietud, molestia, y por eso es importante que los podamos tratar desde la profundidad. Por eso es importante que los podamos tratar y acompañar para poderlos gestionar mejor. Una de las claves fundamentales para que tengamos menos sofocos, la microbiota intestinal. Sí, sí, como escuchas, tu intestino está directamente ligado a los sofocos que puedas tener, por varios motivos. Uno, convierten los estrógenos que comemos vegetales de la dieta en su fase activa, que pueden suplir un poco el descenso hormonal en menopausia. Dos, tus bacterias en el intestino pueden formar también serotonina, un neurotransmisor indispensable para poder suplir el descenso hormonal. Y tres, también pueden ayudar a formar otros neurotransmisores relacionados con el estrés, activar el nervio vago y a menos estrés, menos cortisol, menos sofocos. Así que si quieres tener menos sofocos, cuida tu microbiota.